En Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz dio a conocer que su gobierno abrió ya 5 investigaciones por delitos vinculados a encubrimientos e irregularidades administrativas en contra del titular de Protección Civil de la ciudad, Javier Gallegas Solórzano. Son varios los exfuncionarios, dijo Ricardo Ortiz, del anterior gobierno, gobierno panista, encabezado por Sixto Cetina, que son investigados actualmente por negligencia y también presunta utilización indebida de recursos públicos. Gallaga aún no ha sido dado de baja de la administración, el director de Protección Civil, sin embargo, dijo que en próximos días tendrá una definición al respecto. En tanto que el encargado de despacho del Consejo de Honor y Justicia, Sergio Hernández Montaño, indicó que la exsecretaria de ese consejo, Berta Muñoz, le dejó 2.200 expedientes en trámite que datan desde 2011, la mayoría son en contra de policías municipales y tránsitos. Dijo que no tiene fecha para darle salida a todo este trabajo. Y al respecto habla el síndico Jaime Antonio Morales sobre este proceso. Son 5 procedimientos los que se tienen. Uno de ellos es por el tema de la gasolina, que es un tema que ya se tiene, que ustedes también ya tienen antecedente de él. Por el que se despidió de los bomberos. Otro tema es por un ex empleado que lo señala por actos de corrupción. Otro es un ciudadano, una ciudadana que también lo señala que no le dio un permiso para un establecimiento por alguna cuestión. Y otro también por ahí, un ex empleado que hubo una irregularidad ahí en algún movimiento administrativo.